¿Cuándo tendremos una sociedad excelente? Cuando tengamos un profesorado excelente. ¿Y cómo sabemos si un profesor es excelente? ¿Qué significa ser un profesor excelente? Aquí reside la esencia de mi tesis, en analizar y asegurar la calidad y excelencia docente en la universidad. Estos conceptos de calidad y excelencia docente toman fuerza a partir de la construcción de este espacio europeo de educación superior en el que nos movemos. Este contexto, como profesores, nos obliga a cuestionar nuestra forma de trabajar, a asumir nuevos roles. Además de profesores e investigadores, somos tutores, asesores, guías, gestores, etc. Ello requiere nuevas competencias y hemos tenido que formarnos y comenzar a trabajar estas competencias en el aula para llegar a ser un profesor excelente en este nuevo contexto. El futuro de nuestra sociedad depende de la formación de las personas que la componen. Por lo tanto, tener un profesorado de calidad es vital para conseguir esta meta. Pero, ¿cómo podemos saber si somos un profesorado de calidad? ¿Si somos buenos en todas estas competencias? Esta es mi investigación. Para determinar esto, nos centramos en el modelo de evaluación docente, llamado Docentia, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Y nos preguntamos, ¿este modelo es eficaz? ¿Mide realmente lo que pretende? El objetivo es claro, determinar si el modelo es eficaz o no lo es, poner en marcha las mejoras necesarias y comprobar la implicación que tiene sobre el profesorado el hecho de ser evaluado. Es decir, ¿mejora su docencia? ¿A quiénes beneficia esta investigación? A la propia universidad y su profesorado, a sus estudiantes y familiares, a otras universidades, a las agencias de calidad y, en definitiva, a la sociedad en general. ¿Y qué conclusiones vamos obteniendo? Observamos que ha mejorado la satisfacción del alumnado, así como la del profesorado. Ha mejorado la calidad docente del profesorado. Pero aún así descubrimos que el modelo debe mejorar para ser una herramienta totalmente eficaz. Parafraseando a Peter Drucker, solo podemos gestionar lo que podemos medir. Si podemos medir la excelencia del profesorado, podremos gestionar su mejora, su evolución y, por tanto, la enseñanza en nuestras universidades. Ya.